Hello, hello. Good evening, guys. Hello, teacher. Hello. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello. How are you? I am good. Hi, teacher. You're good? You're fine? Wait a moment. Okay. Creo que, no sé, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Y sí? ¿No, no se escucha como? Sí, se escucha bien. Es que siento como que tengo interferencia, pero bueno, o que me escuchen, no sé si será mi internet. Ya voy a pasar una prueba de velocidad. Because I don't know what is happening. Porque de hecho estaba conectada y me sacó de la clase y luego me dejó entrar de nuevo, así que no sé. Ya voy a revisar. Porque es que a mí se me vaya el internet, significa que se acabe la clase. Uy, sí, no está tan alto. Está 5 megas abajo de lo normal. Sí, está un poco con problemas. Bueno, esperemos que no me dé problemas en la clase. Okay, anyway, so hello, welcome to the class. I appreciate your punctuality. Thank you for being here. We're gonna start now. Remember, we only have 2 classes today, tomorrow, and that's it. We finish the module number 2, and then we're gonna wait to go to the module number 3, right? That's it. That's all we have to do. Es todo lo que tenemos que hacer. Now, let me go here with your attendance. Wait a minute. What is attendance? Here is attendance. Ayer solo tuve una falta, que fue Leslie. Esperemos que se conecte el día de hoy. Right. I think that was the only one. And what about to finish, you guys? Vamos a finalizar ya. Only 2 more classes to go, and that's it. Okay, remember, I'm gonna... Buenas noches, teacher. Okay, Ana, thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber, okay? Thank you, appreciate it. Thanks, teacher. Yeah, you're welcome. Okay, I'm gonna go with your attendance, guys. So remember just to say I'm here or present. Adalys Mendoza de León. Le voy a silenciar ahí a la compañera porque le escuchamos que estaba tecleando. Ok, Adalys Mendoza de León, ¿no está? Ok, Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Ok, Brenda Adriana Méndez Méndez. Present, teacher. Excelente. ya le voy a contestar esa pregunta, Luisa. Briseida Magalí Romero Rivera. Present, teacher. Ok. Claudia Isel López Córdoba. I'm here, teacher. Excellent. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Excellent. Elisa Arely López Campos. Present, miss. Excellent. Ya veo que me están mandando las fechas. Excellent. Thank you very much. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Griselda Lizeth Moreno de Bonilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present, teacher. Okay. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancilla Zamora. I'm here, teacher. José Andrés Osorio Cordero.
Present. Julie Elizabeth Mendoza de León. Present, teacher. ¿Sabe qué me le ha pasado a Dalis? Es que estamos teniendo problemas con la red desde ayer. No sé por qué. Bueno, ahí dice que acaba de entrar. Ah, ok, ok. De hecho, no he puesto la cámara por eso. Ok, ok. Entiendo, entiendo. Thank you. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Excelente. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, teacher. Okay. Raúl José Reyes. Raúl no se está conectando temprano. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Excellent. Adalis Mendoza de León, right? Ya se conectó. Okay, I think they are having problems. Yeah. Okay, el internet. Okay, very good. Let's see here the dates. Ajá. Uno se me fueron. Ah, Raúl se acaba de conectar. Excelente, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. ¿Dónde está Raúl? Raúl José Reyes. Excelente. Quiero ver, entonces solo me falta Fabián en Kelly. Fabián en Kelly. Those are the only ones that I'm missing. Let's see. Está raro que Fabián no se conecte en Kelly. Okay, anyways, so we're working here. Let's see, wait a moment. In the platform, tendríamos que estar terminando the platform this week, right? This today, actually. Dicen ahí, yo les había dado, incluso había puesto que tomorrow, pero bueno, lo mejor sería que la terminemos el día de hoy, si se puede, anoche. Si tienen algún problema con algún ejercicio que no comprendan, me pueden decir y lo podemos ver en el transcurso de la clase. Si tienen dudas, tal vez a veces es un punto, una letra, it's something there. Así que si tienen dudas de cualquier ejercicio en la section 5, o si aún están en la section 4, vamos a ver, ya tengo notas actualizadas aquí. Uh-huh. Falta que finalicen 11 students, ok. Entonces esos 11 estudiantes, necesito que nos pongamos, necesito permiso para estar con la cámara apagada. Ok, thank you. Yes, we're gonna do that. Necesito que empiecen a trabajar o finalicen la plataforma esos 11 estudiantes, porque significa entonces, uy, casi les comparto notas si no tengo permitido hacer eso. De los 24, 11 me deben notas. Okay. Tengo unos aquí que me dice que ni la tarea 5 hemos trabajado. So eso no se puede. Podríamos ya estar terminando la 5 y de luego terminar el examen final. But that's it, ok. Necesitamos terminar eso para ahora. Voy a explicar algo de la fecha rapidito. Today is Tuesday, as you know. Pero aquí, September. Decíamos ayer, creo que era antier. Que no es porque sea, no es 10 primero, ¿verdad? Sino que es 13th. En este caso no es 10 tercero, es 13. So what we should say that it's 13th. 13th. Si le puso RD, nope. Eso solo se hace en el 3rd, 23rd. Solo allí se hace. Pero luego es 13th. 13th. 2022. So today is Tuesday. September 13th, 2022. That is the date we have for today. Porque vi varios errores por ahí. Y luego Luisa me pregunta, teacher, que no es para la clase, me dice, pero ¿cuántos años tiene? I don't know. Nunca me habían hecho esa pregunta. Yo creo que me lo dijo, ¿verdad? Ah, Fabián Alejandro me dice que se acaba de conectar. Tengo un montón de mensajes. Esperen.
Okay. Y me dice Fabián aquí, se me perdió el mensaje de Fabián. ¿Dónde está? Ah, ok. Yo creo que se desconectó, de hecho, Fabián. Ok, it's ok. Jennifer, veo que tiene su mano levantada, dígame. ¿Cree que me podría explicar sobre lo de en la fecha, lo que acaba de decir? Porque yo le puse RD al final, al 3. Uh-huh. Ok, yeah, I can explain that to you. Bye. Acá, cuando decimos uno, es first, creo que ya he explicado un par de veces esto, pero no hay problema, lo puedo explicar de nuevo. Second. Oops. Third. Y luego todos son TH, ¿verdad? Hasta, les he dicho, que llegamos al 21. No es 21, es 20. First. Y así 22nd, 23rd y luego 31st. Ahora, ¿por qué no lo hago con estos que están acá? Si también llevan estos números. Les decía porque no es 10 primero, ni 10 segundo, ni 10 tercero. Hay una forma de decir esos números que son 11th, 12th, 13th. So en este caso, si diríamos 11th. Así, porque no está el primero en ningún lado. Mire, el nombre del número es 11th. Y este es 12th. 12th. Y en el de acá tendríamos 13th. Así, 13th. Porque esos son los nombres de los números. Ok, 11, 12, 13th. Y solo se les agrega th. En esto sí se agrega el first, porque estamos hablando de 21, o sea, 20 primero. ¿Se entiende un poquito mejor tal vez eso? Yes, teacher. Okay. Y ahora sí. Ok, excelente. Mm-hmm. Solo sería en los de 20, the first, 20, and 30. Y en el 30 solo sería el 31st, ¿verdad? Teacher, yo estoy en camino a casa, estaré de oyente. Ok, bueno, se me conectó. Voy a ponerles que su asistencia es Kelly, right? Kelly, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Ok. I think this worked good. Ok, excelente. Bueno, Griselda, dígame. Yo tengo una pregunta. Dígame. Fíjese que el día que me llamaron mi ejecutivo, me dijeron que el horario de 7 a 8 ya no va a salir. Griselda, deme un segundito, es que la escucho bien de fondo, no sé si me puede repetir. ¿Le hablaron de inglés corporativo y qué? Me dijeron que el horario de 7 a 8 ya me iba a estar disponible. Ah. Permítame, Josué, sí, claro, gracias por avisarme. Si en algún momento pudiera, se vuelve a conectar. De lo contrario, yo comprendo. ¿Ok? Y espero que todo esté bien. Ok, Griselda, perdón, tenía que contestar eso rápido. No sé. No me han dicho nada. Qué feo. No, qué feo. Entonces, voy a tener entonces y me preguntaron que se me podía cambiar al de 8 a 9. Entonces, porque ya ni más tarde disponible. Pero no sé si alguno de los compañeros le han llamado mal. Avísenme ahí los demás. Compañera, ¿y usted ya envió los documentos que pidieron? Sí, decían que hasta el 15 tenían que enviarlo. Ah, ok. Quizás, si es así, nos van a avisar cuando los enviemos. En mi caso, yo no los he enviado y no me han avisado nada. Igual, yo tampoco los he enviado y no me han dicho nada. Yo los envié y no me han dicho nada. Yo sí los envié y no me han dicho nada. A mí sí, en mi caso, yo los envié y no me han dicho nada tampoco. Nada, pues me llamaron ahora como a 12:30. Ok. Entonces, ahí, o sea, porque a mí sí me favorece bastante este horario y no me gustaría cambiar de grupo.
Ok, ok. Bueno, yo voy a consultar bien y ya mañana les tengo una noticia más certera sobre esto. Esperaría yo que no, porque, bueno, no sé si ustedes quieren cambiar de horario. Yo no quiero cambiar de horario porque a las 8 ustedes saben que yo no puedo. I can't. So, no sé. No, teacher. Queremos seguir en el mismo horario con usted. Sí, teacher. Y ojalá que usted no se quede, teacher, nuevamente. Yo siento que con usted vamos bien. O sea, ya conocemos cómo usted nos enseña y todo. Y adaptarse a veces a un nuevo teacher es bastante diferente, pues se complica un poco. Sí, yo sé, la adaptación es distinta, eso lo tengo 100% seguro. Pero, a ver, voy a preguntar, déjenme preguntar, porque hasta a mí me da esta noticia así como, ¡ah! ¿Qué estará pasando, verdad? Pero voy a preguntar bien, ya le pregunté a mi jefe, que si no me contesta ahora, probablemente me va a contestar mañana en el transcurso del día, y les informo ya mañana que me digan, ¿de acuerdo? Ok, ok, bueno. Oh, ok, teacher. Noticias, pero bueno, ojalá sea favorable lo que nos digan, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría se va a inscribir de nuevo, I think so. Porque el problema es cuando ya no va a estar disponible porque no se vayan a inscribir. But I don't know, vamos a ver, esperemos que sí se pueda seguir manteniendo el mismo horario. Ok, anyways, so, ¿más dudas, preguntas? Nope. Cuéntenoslo de su edad, teacher. ¿Cuántos años creen que tengo? Yo le calculo 26, teacher. ¿26? Luisa, ¿y usted que me preguntó eso? ¿Cuántos? 27. 28. Ay, para mí se ve de 20. Gracias, thank you very much. En un poco tiempo, 30. No. No, I'm 28. Yeah, I'm 28. ¿Por qué la pregunta, Luisa? Es que le veo bastante joven para ser teacher. No, ya llevo. Sí, realmente se ve bastante joven, teacher. Ya llevo un buen, como 7 años ejerciendo. 7 years. Yeah, around 7 years. Ay, no. Más joven no le hubiera hecho caso yo como teacher. Pero fíjese que de alguna forma, no sé si es la forma de hablar o qué, pero siempre me he ganado rápido el respeto de los adultos. Creo incluso que más el respeto de los adultos que de los niños. I think so. I don't know. Teacher, pero es que no solo es que usted sea joven. Considero que lo que cuenta es que no importa la edad que usted tenga, si usted sabe hacer su trabajo. Eso es lo importante. Y usted es buena teacher. Oh, gracias. Thank you. No, no me vayan a hacer llorar. Teacher, también cuenta la seguridad en cómo da la clase. Exactly. That's another thing. Yes, yes. Bueno. Y bueno, muy paciente. Para repetir un tema 1000 veces. Exacto. Yeah, I know. Se va a ir poco a poco. Yes, pero eso es la edad. Y llevo 7 years ejerciendo y siento que me llevo mejor con los adultos que con los niños. I don't know why, pero es como mi forma. Mi mood es más con adultos que con niños, porque ahora son bien tremendos. Pero anyways, fuera del tema. Volviendo a clases porque vuelvo a la escuela donde trabajo, vuelvo el viernes y estoy como... ¡ay! Pero yes, I have to, ¿verdad? De modo hay que pagar las deudas. Ok, you guys, so we're gonna back to the topic. Vamos a volver acá. The topic we have today, actually, we only have 2 more days, this day and tomorrow, right? Y menos mal que estoy mayor porque me dijo, no le hubiera hecho caso más joven, ¿verdad? Entonces mejor sí que me haga caso, okay? Okay, you guys, we're gonna continue here with 5.6, that is Ken and Kent. We're gonna talk about abilities today, how to talk about abilities. So actually, vamos a estar hablando de un verbo modal. Ya vamos a ir como la introducción, introduction to the modal verbs. Los verbos modales son verbos que no se rigen por las reglas del ING, no se rigen por las reglas de la tercera persona, sino que siempre mantienen su forma base. For example, quiero decir, si yo digo I play soccer, pero voy a decir she, ¿cómo tendría que decir el verbo play? Plays con S, plays, ok. So it's she plays soccer y agregó una S.
Pero con los verbos modales no va a suceder eso. Con los verbos modales se mantiene el can y can't, should, would. Ya los van a ver más adelante. Pero el que vamos a ver el día de hoy se llama can, poder. ¿Ok? This is the modal verb, can, para habilidades. Luego can't, este es el negativo, can and can't. Es muy similar su pronunciación, nada más que en el segundo tengo que hacer ese t, t al final, ¿verdad? Can, can't. Can, can't. ¿Ok? Ahora, for example, yo digo I can, ese va a ser el verbo ahí, play soccer. Si fuera una habilidad que yo tengo, ¿verdad? I can play soccer. Now, I have the subject. Luego tengo el verbo modal que va a ser can or can't, si es algo que no puedo hacer, plus the verb en su forma base. Es muy importante que tengan esto en cuenta. El verbo en su forma base, in the base form. Okay, so subject, can and can't, verb, plus complement. And this is the structure we're going to follow. Esa es la estructura que seguiríamos, okay? So, se fijan, siempre las estructuras van siguiendo. Subject, can or can't, dependiendo si se puede o no se puede la habilidad. Luego, the verb, and then play soccer. That's how we do it. Déjenme ver si puedo poner flechitas. Uy, qué feo me quedó esa flecha. Let's do another one. No, tengo que dejar más abajo tal vez. Wait a moment. I think like that. Tengo un mensaje nuevo. Ok, Stephanie, thank you for letting me know. Gracias por avisarme. Vaya, subject, can and can't. Then I have verb. And then I have, oopsie. Then I have complement. You see? Va la estructura ahí. Subject, can and can't, verb, complement. Y esa va a ser la estructura incluso para la tercera persona. Ahora, lo que les explicaba anteriormente era que incluso si yo hablara de third person, she, siempre voy a utilizar can or can't y luego el verbo en su forma base. No le voy a agregar la regla de la tercera persona, aunque sea un presente simple, pero los verbos modales no se modifican. ¿Okay? Tengan eso en cuenta. Siempre que vayan un verbo modal, the modal verbs, we don't modify them. No se modifica. She can dance salsa. This is an example, right? She can dance salsa. Entonces, en cuanto a estructura, this is the abilities. Eso es todo lo que tenemos de abilities, right? Like can, can't. Eso va con I, you, we, they, he, she, it. Con todos los pronouns va esto, can o can't. Por eso es que muchos alumnos, cuando los tengo presenciales, para ir al baño me dicen, teacher, can I go to the bathroom? Y yo como, no sé, ¿puede? Porque can es para hablar de habilidad. Ustedes me están preguntando, teacher, y mire, ¿y yo puedo ir al baño? Yes. ¿Le enseñaron? Si no, me preocupa, ¿verdad? Empecemos por ahí. Porque para permisos es may, no es can, ¿ok? Entonces mucha gente confunde eso. Can es para habilidades. May es para permiso. Como may I go to the restroom? Y es restroom, porque bathroom solo es donde hay una ducha. Restroom es el de los lugares públicos, ¿ok? Entonces, may I go to the restroom? Y ahí se pregunta. O may I come in? ¿Puedo pasar yo adelante? May I come in? Así diríamos, may I come in. Pero no va a decir, can I come in? ¿Okay? Porque can es más para habilidades y may es más para permisos. May, así como se dice el mes de mayo, may, the same thing. O might, pero may es más usado. Ok, now, the only thing that we have problems here with, lo único con lo que tendremos problemas es con the pronunciation, I will say. That the pronunciation is very similar, pero tiene sus diferencias. For example, este termina en acá, can, can, ahí termina, can. Y este termina en un t, can't, 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 can't.
Okay. So la forma en la que like yo muevo los dientes, la boca, la posición de todo, todo acá tiene mucho que ver con la pronunciación, si yo pronuncio bien o pronuncio mal. Y el problema de los que hablamos español como idioma nativo, right, the first language, es que decimos mucho las palabras así, hablamos así como para que no nos sean los labios. Mi abuelita dice, ¿qué estás diciendo vos? Pronuncia bien las palabras, right? So, eso es en English lo que vamos a hacer. So, can, termina aquí, miren. Can. Uy, no andaré cositas en la tienda. Ok. Can. Y el otro es can't. So, tenemos dos. Can't. Para no, can't. Para sí, can. For example, I can speak English. La cosa es que cuando ya suena todo junto, suena un poquito más difícil, pero podemos. I can speak English. Y el otro, I can't speak French. You see? I can speak English, but I can't speak French. Can't. Es suavecito, no me vaya a llegar a usted a decir, can't, porque la teacher dijo que así era. No, can't, suavecito, can't, ¿ok? Así tenemos que hacerlo. Now, basados en esto, mándenme una oración al chat de algo que pueden hacer y algo que no pueden hacer, pero en privado, porque después va a llevar correlación con la siguiente actividad que tenemos, ¿ok? Solo ahí elijan inglés corporativo, and that's me. So, send me a affirmative statement de algo que ustedes pueden hacer en una negative statement de algo que no pueden hacer, ¿ok? Háblenme de sus habilidades, a ver, quiero conocerles. Okay, let's see the activities. Miren que algunas bien interesantes. Para cocinar, you guys, sí podemos decir cook. Y está bien, es correcto. No quiero decirles que es incorrecto como lo escriban así. Pero cook como habilidad de cocinar en general. So I can cook. Pero si ustedes pueden hacer un platillo en específico, díganme make, que es elaborar. Entonces yo diría, I can make pupusas, I can make hot dogs, I can make anything like that. So, make. Si es cook, correcto, no les digo que no, se entiende, pero make suena un poquito más native. I can cook, I can swim. Tenemos bailarines, jugadores de chess. Yo tampoco puedo surfear, pero que sería una gran habilidad, ¿no? Surfear, siento yo que es cool. Sí, sería algo que, como mi bucket list. Bucket list es como mi lista de sueños antes de morir. Yo creo que estaría en mi bucket list. Surf. Yes, me too. And right. Snowboard. Snowboard.
Ay, yo tuve la oportunidad, fíjense, Fernando. Tuve la oportunidad, pero me caí solo con los esquís, me caí. Así que digo yo, con el snowboard, me dio miedo. I can make chicken soup. Acrylic nails. Oh my goodness. Ok, ya tenemos aquí ofertas. Aplican, oh, ¿cómo es? Uñas acrílicas y toda la cosa. Ok. I can't cut. Lasaña, lasaña se escribe así, miren, porque es una palabra Italian word, okay? So we will write, okay, lasaña. Esta N suena como una ñ en inglés, en Italian, lasaña, okay? Así se escribiría. Now, ya vi varias de las actividades ahí, vamos a hacer una diferente y esta se pone un poco divertida. This is a little bit fun. Vamos a decir tres oraciones. Pueden ser afirmativas o pueden ser negativas. Okay. Pero el propósito es que nuestros classmates adivinen en cuál vamos a mentir, porque vamos a estar mintiendo en una. Dos van a ser reales y una va a ser mentira. Y tienen que adivinar cuál es la mentira. Okay. So that's the activity we're gonna do. Les voy a dar un ejemplo yo. Voy a decir tres yo. Ok, ya tengo las tres. Lo que pasa es que no tienen que hacerlas tan obvias, ¿verdad? Las dos verdades primero y la mentira de último. So it's like, no, right? So I'm going to tell you my three things. Y después ustedes me dicen cuál estoy mintiendo. Ok, vamos a ver si pueden adivinarlo. Usualmente se equivocan un montón en esto. Yeah. Teacher. Yeah, tell me. Teacher, sería dos afirmativas y una negativa. No, tiene que ser dos verdades y una mentira. Ah, okay. No importa sean afirmativos o negativos. También van a ser todas afirmativos. Ok. So the first one is. No, los ojos dicen que revelan cuando uno miente. Ok. So but anyways, I'm going to tell you. I can play soccer. I can swim. And I can fix a tire. Si no entendieron una, me preguntan y se las digo. I can play soccer. I can swim. And I can fix a tire. Puedo jugar fútbol, puedo cambiar una llanta y puedo, ¿cuál fue la última que decís? Ya me equivoqué todo. Puedo jugar fútbol, puedo nadar y la última sería entonces. Ah, ok, puedo, ok. Puedo jugar fútbol, I can play soccer. Puedo nadar, I can swim. Puedo cambiar una llanta, I can fix a tire. ¿Cuál es la mentira? Nadar. Fix a tire. La llanta. La llanta. Swim. Swim. Otra la llanta. Play soccer. Stephanie dice que play soccer. Ok, la mentira están adivinando, ¿verdad? No me hagan decirla, porque es la mentira la que estamos adivinando. Ok. Ok. So, ¿quién dice que es that I can swim? Yo. Yo. Ok. Yo. ¿Quién dice that I can fix a tire? Yo. Yo. Ok. ¿Quién dice que es I can play soccer? Yo. Yo. Ok. Los que dijeron yo para I can play soccer es la correcta. Yo no puedo jugar fútbol. I can't play soccer. But I can swim and I can fix a tire. Mi papá me enseñó a cambiar llantas. Él me dijo, si te quedas, y el que tiene carro me dijo, tiene que aprender a cambiar llantas. Y le dije, ¿cómo puedo si las manos bien débiles? ¿Para qué tienes pies? Me dijo, y cabal, con las piernas uno hace fuerza ahí. Se pare, bla, 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 y se cambia. Pero I can't play soccer. Aparte con el pie quebrado que tengo ahora, ahora sí puedo decir, era muy buena, pero desde que me fregué la rodilla, I can say that now, okay? Now, es su turno, es el turno de ustedes. It's your turn. ¿Creen las tres oraciones? No las tienen que mandar al chat, no las tienen que mandar al chat. Solo I want you to make three sentences y una es mentira. One is a lie, okay? Pero ármenlas ahí, les voy a dar un momento y después tenemos que adivinar aquí cuál está mintiendo.
Uy, yo hablándoles con el micrófono apagado. Solo cuando ya terminen me dicen I'm ready, ¿ok? When you finish, tell me, teacher. I'm ready, teacher. Excellent, that's the attitude. Raúl, tell me, you're ready? Este, una pregunta. Tengo dos. Para referirse a videojuegos, solo I can play video games. Yeah, I can play video games. Y por ejemplo, existe el ajedrez, ¿verdad? Ajá. Y el otro juego, bueno, damas. Se llama damas, pero son damas. Se llama damas español, por lo que me han dicho, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se, si yo puedo jugar damas españolas? No, no sé si es correcto decirlo, ¿sí? Que no me recuerdo si tiene un significado. Ya le digo, un momento. ¿Por qué dice que no tengo conexión a internet? En contexto. Checkers. Yes, it's true, it's checkers. Checkers. Hay un juego, de hecho, de esos. En juegos de mesa. Ya se lo escribo. Like that. Checkers. I am ready, teacher. Okay, now. Wait a moment. Vamos a empezar. One more minute para los que no han terminado. Just one more minute. Okay. Here we go. Good. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a intentar decirlo con nuestros classmates en los breakout rooms para que todos tengan un momento de participar, si no aquí puede ser que no podamos. Acá solo voy a pedirle a algunos que participemos a ti. Y van a decir the three activities. Tienen que adivinar cuál es la mentira. You have to guess what is the lie, ¿ok? ¿Se comprende? Do we get the activity? Ok, excelente. Ya se vino bien fuerte el agua, dicen por ahí, ok. Con cuidado, be careful, be careful. Ojalá no se desconecten.
a Daris se pudo conectar o le dio problema? Hasta ahorita, porque igual por eso no he encendido la cámara, porque no me conecta y a veces no le escucho, por lo mismo creo que es. Ah, mi conexión entonces. Bueno, vamos a intentar mandarla a una sala a ver si la deja entrar, si no me dice.
¿Terminamos? You finished? Yes, teacher. Excelente. Hacer. Hello, so let's see. Vaya, los que estuvieron en el grupo con las personas que voy a mencionar, no digan, ustedes ya saben. Pero voy a seleccionar así randomly algunas personas para que hagan la misma actividad aquí. Ok, let's see. Rudy. ¿Sí me puede escuchar? Sí. Ok, Rudy. Dígame sus three activities y los que estuvieron en el grupo con él, no vayan a decirnos. Ok, vamos a adivinar cuál es la mentira. Ok. I can play basketball. I can drive. I can swim. Ok, solo recapitulando. I can play basketball. I can drive. And I can swim. Ok. Basketball. Yo creo que es swim. Swim, basketball. Drive. Qué dividido está esto. Ok. So, la mayoría escuché que dijo como drive. Otros swim and the other ones play basketball. So, Rudy, what is the lie? It is, I can play basketball. Oh, that is fine. Okay. Okay. La altura. Okay. ¿Cómo le calcula la altura a Rudy usted? ¿Cómo? Yo no sé, cómo que, yo digo, me los encuentro en algún momento y serán altos o pequeños. I don't know, vaya, ¿qué tan alta soy yo entonces, Luisa? Me ve chiquita. Se ve bajita. ¿1.62? Yo creo que usted mide casi el 1.70, casi. No, 1.68. 68. Ay, anduve cerca. Yeah, a 1.68. Ajá, me hacían chiquita. Y a Rudy, vaya, podemos estar confundidos con Rudy, right? Like, we don't know. No, sí, sabe. La hacía más pequeña. Me hacía más pequeña, chiquita me hacía. No. Yo también, sí. Y si resulté más alto que ustedes. La decía 1.50, 1.55. O sea que 1.50 me ve. What? Yo también eso pensaba. Ya me voy a poner a cantar como Shakira. Como Shakira, me ven ustedes. Me voy a poner a cantar como ella. Es súper chiquita. No. I'm 1.68. Y miren, se han equivocado con mi edad y con mi estatura. Ok. So, tenían misconceptions about me. No tenían la razón. Ajá. Okay. Igual, teacher, yo pensé que usted era cabello liso y la vez pasada la vi en colocha. Ah, sí, soy colocha. Sí, soy colocha. O sea, literal, si ustedes me ven en la calle después de dar clase. Sí. Ay, sí, solo esa vez creo que lo dejé así. Yeah, it's true. 1.69 mide, vaya, mire, Rudy y yo estamos del mismo tamaño, básicamente. Bueno, si me ven en la calle, entonces ni enterados ustedes, ¿verdad? Ajá, sí, y de hecho. Aquí se ve como bastante negro, pero es castaño. So yeah, it will be, actually, hace unos días era rubio. Y en el sol se le ve como rojizo. Yeah. Uy, how are you? Yes, that one is true. Eso es cierto. Ok, bueno. No me conocen. Más con mascarilla no me conocerían. Yeah. Nunca me ha pasado, jamás me ha pasado que un alumno me hable en la calle. Jamás. O sea, de los que me conocen en persona, sí. Pero alguno que me haya conocido virtual, nunca. Y yo digo, tanto que ando en San Salvador y tantos grupos que he tenido, pero nadie, nunca. Hola, teacher, soy tal persona. Quisiera que me pase eso, ¿saben? I wish that happened to me. ¿Dónde vive, teacher, para poder verla? Yo soy de Usulután. Sí, teacher, háblame cuando venga a San Salvador. Ya. Pero yo,
sí voy a San Salvador todos los fines a trabajar allá. So, yeah. Ajá. Y para verla usted, ¿cómo sería? Para verme a mí, ¿cómo sería? ¿Cómo? Yo me muevo. Para darle un café o no sé. Así la conocemos. Pues podríamos hacer una queda. No, podríamos. Ya, podríamos hacer un día. Ya, yeah, we can do that. Podríamos hacer eso, pero fuera de clases hablemos de eso. Okay. Podemos ponernos de acuerdo ahí, teacher, ¿qué día vamos? Y yo, con gusto, nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Yes, we can do that. Ok, excellent, let's go. We're going to continue with another participant, and that participant will be Xiomara. Quiero ir a Xiomara. Okay, I can exercise, I can skate, I can cook. Qué difícil, difficult. Exercise. No, a ver, tú. Yo no sé si es skate, si ella podrá. Si puede skate, me va a sorprender un montón. But I think it's I can exercise, creo que I can exercise. Para mí que sí puedes. Ok, pero nadie ha dicho el último. ¿Cuál fue el último? Cocinar. Cook. Dice Jimmy que ninguna, porque las mujeres, pero es que es por la clase, Jimmy, no por Ok, so what is the lie? I think it's number two, but I don't know. What is the lie, Xiomara? Yes, teacher, number two. Is I can skate? Ok. Yo le iba a decir ya que nos enseñaras tabla así de ¿cómo es la tabla de patinar? Qué antigua, me escuché. No. La skateboard. ¿Cómo se dice en español skateboard? Patineta, ¿no? Patineta. Yeah, I think it's skateboard. Patineta. Ok, excellent. Vamos ahora con Jimmy. Vaya, porque Jimmy dice que no miente. Vamos a ver Jimmy. Let's see Jimmy. Ok. ¿Me escuchan? Yeah, I can hear you. Ok. I can play two guitar. I can sing and I can play video games. So I can play the guitar, I can sing or swim? Sing and I can, what was the last one? Play video games. Video games. Guitar, okay, swim. Yo creo que es play guitar. Play the guitar. Yo sí le veo cara de que juega videojuegos. Realmente. I think you play number two, teacher. The swim, the sing, de la de cantar. Ajá, la de cantar también me parece. Ajá, la de cantar. Jimmy, ¿cuál sería? La de cantar, porque no sé cantar. Ok, pero es el que toca la guitarra. He can play the guitar. Excelente. Wow, en la última clase vamos a hacer una. Yo canto en la ducha y se va el agua. Esa no me la sabía. Yo le iba a decir que el champú se tapaba los oídos, pero está mejor sobre el agua. Ok. No ande cantando mucho porque a veces se ve el agua en San Salvador, dicen. Ok, yes, I know, eso estaba viendo. Ok, you guys, well, ¿saben que tienen que terminar the platform? You have to finish the platform. Si pueden terminar la hora más tardar en la noche. Bueno, ya después de la clase se toman unos minutitos. And I think that's it. Pueden que escribirle a sus compañeros también. Yo a veces no contesto porque I'm in the class, but that's it. Y luego solo tenemos tomorrow and we finish with this module. Y les voy a averiguar lo del horario, ¿ok? I'm gonna let you know about that, ¿ok? Have a good night, you guys. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Bye.